muy buenos días. Aquí comenzamos la cosa como es hoy en nuestro segundo programa. Hemos variado ligeramente el contenido, o ligeramente no, totalmente el contenido. Yo les había prometido que en el día de hoy tendríamos esa entrevista que le hice al sacerdote Mario Serrano. La hemos trasladado para otro día, ya les avisaremos cuándo. Porque anoche, tal como decía en el día de ayer en este programa, dije que la Procuraduría General de la República iba a dar a conocer el listado de fiscales escogidos en lo que ellos llaman concurso del Ministerio Público. Esa selección se ha producido, como ustedes saben, hice una denuncia ya hace más de un mes, donde referí que esta era un concurso, entre comillas, que corría con cartas marcadas. Esa fotografía que ustedes ven ahí tiene su historia. He escogido este palito porque quiero ir señalando algunas cosas para este ejercicio. Aquí tengo escrito algunos datos, me perdonan. Todo esto se ha hecho rápidamente en el día de hoy. Así que me voy a ir acercando para que conozcamos la historia de esta fotografía. La Procuraduría General de la República ha dado a conocer, y tenemos el documento, con los nombres de los que han sido escogidos para las distintas dependencias. En el programa Enfoque Matinal, donde estuve junto a Ricardo Nieves y Altagracia Salazar, yo di algunos nombres. Y esos nombres voy a irlo cotejando, son aproximadamente 11 o 12 nombres, porque hablé en dos o tres momentos con nombres específicos. De hecho, tenemos un corte de lo que decía en ese momento. Pero aquí, cuando ustedes ven todas estas personas, yo las presenté esta fotografía. Aquí están mirando ustedes al señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Esa fotografía se hizo en el patio de la Escuela del Ministerio Público. Al lado de él está la directora de la Escuela del Ministerio Público. Se hizo a propósito de un curso y por ese curso se otorgaban 5 puntos a los que participaran en el concurso aventajados. Pero las bases del concurso para escoger a los miembros del Ministerio Público tuvo que ser modificada luego de que una asociación de fiscales se quejaran y ya los 5 puntos no tenían validez. Pero en todo caso, lo que dije fue que en esa foto estarían la mayoría de los fiscales seleccionados. En esa fotografía la pueden hacer. Casi que no necesita hacerse foto de los que han sido seleccionados, el señor Procurador General de la República. Ahí están la mayoría. Yo les voy a ir presentando nombre por nombre, cada uno de estos rostros, quiénes son y en qué titularidad quedaron. Antes quiero pedirle al señor director, nosotros tenemos unos cortes, me pueden decir si lo tienen a mano, donde yo hablaba antes, hablé en este programa, los cortes donde yo di algunos nombres, algunos fueron modificados, otros fueron variados, otros quedan. He escogido los nombres que fui dando en los días que fueron pasando para que ustedes pudieran verlo. Eso soy yo cuando les decía que este era un concurso que arrancaba con las cartas marcadas. La mayor parte de las posiciones, específicamente las posiciones más relevantes que están en juego, ya están decididas. La mayor parte de las posiciones, específicamente las posiciones más relevantes que están en juego, ya están decididas. Hay plazas específicas que son por las que se están haciendo todo esto. Yo tengo los nombres de las personas en las que ellos han pensado para ocupar determinados cargos y se los voy a decir en este momento. Esto, por supuesto, podría modificarse en virtud de que esto se está dilucidando, pero ustedes pueden tomar nota con papel y lápiz. Fiscalía del Distrito Nacional. A la Fiscalía del Distrito Nacional ellos tienen a la magistrada Rosalba Ramos. Ahí la tienen. El pasado 26 de octubre la Procuraduría General de la República la designó como fiscal interina de Santo Domingo Oeste en sustitución de Marcos Rosario, que es otro expediente que hablaremos luego, quien fuera suspendido del cargo. A la Fiscalía de Santiago de los Caballeros ellos tienen, y vengan conmigo, a la magistrada Aura Luz García. Me pueden poner la página de la Procuraduría General de la República cuando ella estaba siendo juramentada por el Procurador General de la República como titular interina de la jurisdicción de Mao. Lado de activos tienen a la Procuradora, a la directora de la Unidad de Persecución y Prevención en el Contrabando y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, adscrito a la Dirección General de Aduanas. Es un título que yo busqué por su nombre, me habían dicho está en Aduanas, pero por su nombre encontré todo este cargo, tráfico ilícito de bienes culturales, adscrito a la Dirección General de Aduanas. La magistrada Dulce Luciano, aspirantes. Eduardo Manuel López Ulloa,
que es fiscal interino de Samaná y miembro del Consejo, ellos lo tienen previsto para la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. José Manuel Aguiló Talavera, que es de corte y está en... está es miembro del Consejo Superior del Ministerio Público. Ellos lo tienen previsto para la Corte del Distrito Nacional. Iván Félix, le darían una dependencia especializada, no lo tienen preciso, vengan conmigo porque estamos con los anteriores. Esmerdiza Matos, están por decirse. ¿Es? Esmerdiza. Esmerdiza. Yo le he buscado, Esmerdiza, le he buscado, tengo problemas con ese nombre, pero Esmerdiza Matos o Matos. Están por decidirse entre Santiago Rodríguez y La Vega. ¿Iván Félix qué? Iván Félix. Iván Félix, una dependencia especializada. Yo estos nombres no... Sí, Iván Félix Vargas, quita. Mateo Ciprián, le toca a uno, pero no tengo claro cuál. Adolfo Félix. Esto, quizás esta gente ni sepa que están... ya tienen la suerte. Sí, pero ya, para que sepa. Quizás están entrando ahora. Mirciades Guzmán Leonardo, provincia o San Cristóbal. Recuerden que es del caso de... están por decidirse entre la provincia de Santo Domingo, que recuerden que son dos, o San Cristóbal, en una de las dos. Eso no estaba tan preciso, tan armado, tan alineado, pero ahí está. Pedro Inocencio Amador Espinosa, presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera. Le queda claro una cosa, que hay un grupo minúsculo que hizo el curso... Y que se incluyó eso, lo cual sesgaba la posibilidad de otro participar y ganar. Hay un mensaje de WhatsApp que yo he hecho referencia, que circuló, que cuando, esta carta es oficial, esta carta, cuando yo lo dije solo tenía el mensaje de WhatsApp, tengo la carta, esa carta es oficial de Adofit, que ellos publican las cartas de Adofit. Ahorita le presento la carta de los fiscales, hay otros nombres que di. Por lo pronto quiero hacer este ejercicio con ustedes, con esta fotografía. Unos días después, el miércoles, justo ese día me enteraba que me iba del canal, el miércoles... publiqué esta fotografía que ustedes ven aquí. Lo que dije en ese momento es, yo no tenía todos los nombres, pero sí decía, estos son los fiscales que hicieron un curso especial, y ese curso especial le iba a reportar 5 puntos. Y esos 5 puntos corrían con ventaja, por supuesto. La carta de Dofil lo reclamaba. Yo le voy a presentar la carta ahorita. ¿Qué pasó con la gente que está aquí? Vamos a comenzar. Me voy a acercar y quiero que ustedes sigan acá. Ustedes ven esta cara que está acá. Este es un rostro que está oculto casi, acá en la esquinita, mírenlo ahí, oculto casi. Ese señor es Roberto Enríquez Encarnación. Ha resultado electo en el concurso que dieron a conocer ayer como procurador de la Corte de San Pedro de Macorís. Mírenlo ahí. ¿Ve? Ese es el documento oficial de la Procuraduría General de la República. Él está en la foto. Ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Revisando la fotografía de la que le dijimos... que podíamos asegurar que la mayoría de los fiscales estaban en esa foto. Seguimos aquí. Este segundo no está, ese ya concursó y esa y su puesto no estaba en disputa. Solo dar el dato de que él es el hijo del procurador de la corte. Él dirige la fiscalía de Higüey. O sea que el padre va a ser jefe del hijo, él está en la corte. Ese es el procurador de Higüey, ese no está. Bienvenido Ventura Cuevas. Aquí lo tiene. Resultó electo como procurador de la Corte General de Apelación, titular de la Procuraduría para Trata de Personas. Ahí lo tienen en la pantalla, el documento que ven es el documento que entregó ayer la Procuraduría General de la República. Seguimos. Detrás de Bienvenido, acá, está Aguiló, que es consejero. Yo había dicho... y ustedes me escucharon ahí, que dos consejeros se presentaban al concurso y que le tenían cargos. 2 semanas después de yo hacer la denuncia, este señor renuncia a la posibilidad al concurso, entonces no fue electo. Pero consta, y ustedes pueden buscar al Procurador General de la República, defendiendo que los consejeros podían participar en el concurso, porque ¿por qué no participar si tenían derecho? Es el señor Aguiló. Él no fue electo porque él renuncia 2 semanas después de la denuncia. Adelante aquí de gris tenemos al señor Francisco Contreras Núñez. Ha sido escogido como procurador general de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. Sobre él tengo que decir de modo especial, y ahorita le presento el documento, que el mismo día que comenzó el concurso,
la Procuraduría General de la República ascendió a un grupo de fiscales para que pudiesen aspirar a cortes especializadas. Y yo tengo el documento, es decir, lo ascienden el mismo día. Es probable que le toque el ascenso, yo no lo sé, me dicen todo el mundo que hay mucha historia ahí, y toda esta gente puede ser gente buena, competente y demás, pero es la forma, la manera y lo que aquí se ha hecho. El mismo día, yo tengo el documento del ascenso que produjeron, que posibilitó que él y otros se presentaran y fueran nombrados en corte. Entonces, seguimos, pasamos de este señor que dijimos que Francisco Contreras Núñez, y nos vamos atrás de la camisa blanca. Ese es Iván Félix, yo lo mencioné, ¿lo oyeron? Iván Félix. Iván Vladimir Félix Vargas, lo pueden buscar en, en el documento de la Procuraduría, ahí lo tienen, ha sido escogido como Procurador de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología. Él, como el otro, fue ascendido el mismo día que comenzó el concurso para poder aspirar a una posición superior. Vamos a seguir estos apuntes. Ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Aquí está. Vamos acá. Aquí delante de negro. Ella es Marlene Guante Barona, fiscal titular, escogida como fiscal titular de Atomayor. Ahí la tienen, fiscal titular de Atomayor. Atrás de ella está el señor Fernando Quesada. Fernando Quesada fue fiscal de Constanza, trabajó en la Procuraduría, fue designado como jurado, está como jurado porque pasó a ser director de persecución, que es un cargo de oficio que le tocaba entonces ser jurado, el mismo día que comenzó el concurso. Es decir, el Procurador General de la República cambia a un funcionario que está dentro del jurado el mismo día que comienza el concurso y le toca a este señor que está aquí, el señor Fernando Quesada. Aquí delante está, que no se ve, casi se divide, Jaycee Alcántara Ciprián, que es procuradora fiscal de Dajabón. Ahí la tienen, en el documento de la Procuraduría. Le dije que estaban todos, eso no falló. Aquí tenemos al lado, yo lo había mencionado antes, a Sumaya Rodríguez Matías. La había mencionado para otra posición, a Sumaya. Sumaya es la procuradora titular ahora de Santiago. Inicialmente estaba por otro, ustedes la ven ahí. Procuradora titular de Santiago. Detrás de Sumaya, recordamos que esta foto la estoy presentando porque he dicho, dije antes y la mostramos, que en esta fotografía estaba la gran mayoría de fiscales titulares de este país. Eso antes de que el concurso tuviese los resultados. Y yo no leo números. A lo que me están pidiendo, ay, que diga los números, que la loto. No, eso es que se organizó así. Y a nosotros nos lo dijeron, me lo dijeron y lo dije con responsabilidad. Detrás de Sumaya está el señor Nelson Rodríguez González. Mírenlo ahí, la carita. Él, ese esposo de Sumaya, él pasa a ser el fiscal de Valverde. Entonces, atrás, media carita acá, que se ve un chinchín nada más, esa es Grimaldi Oviedo Merán, que es ahora la fiscal titular allá, fiscal titular de Montecristi. Saltamos a esta señora que no está. Detrás del procurador acá, miren al procurador adelante y miren atrás. Ese señor es Luis González, fue ascendido a procurador de corte también el mismo día y ahora es titular de la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos y Terrorismo. Seguimos, después de ello, me voy a la página 3. Esta joven, yo había dicho, dije primero, y ustedes me vieron ahí, ella es Dulce Luciano. Y dije que Dulce Luciano, dos días después dije, me enteré que Dulce Luciano la van a sacar de la carrera. O sea, ya no, para variar. Ella la tenía para lavado de activos, lamentable, Altagracia dijo, ay, ella va a pensar, porque se publicó el nombre. Dulce Luciano se retira a raíz de la denuncia. Entonces yo, ya no está, mírenla ahí atrás. Aquí tienen al señor Milciades, bueno, esta es la directora de la escuela. Aquí tienen a Milciades Guzmán Leonardo, titular de la provincia Santo Domingo Este. Recuerden que dije que se debatía entre Santo Domingo y San Cristóbal, a Milciades. Ahí está, que está en esta foto también. Al lado está Erika Guzmán, fiscal titular de Samaná. Y atrás, este señor no sé quién es, lo que me puedan ayudar, algunos miembros del Ministerio Público me lo dicen. Atrás aquí la cabecita, está esa cabecita que se ve ya perdida, Ismaili Rodríguez, esa es ahora
La fiscal titular de San Francisco de Macorís, pueden buscar el documento. Fiscal titular de San Francisco de Macorís, Ismaili, está en el documento. A ver si lo tienen a mano para que la gente lo vea. En el documento de la Procuraduría General de la República. Me pueden indicar. Ahorita la buscamos a Ismaili, si no la tienen a mano de inmediato. Pero es bueno que la gente lo vea también en el documento del Ministerio Público. Esta señora adelante aquí de azul, no, nada. Detrás, la carita, esta carita que está aquí. Ese señor es Juan Antonio Mateo Ciprián. Yo lo había mencionado, Juan Antonio Mateo Ciprián. Es ahora el titular de la provincia, María Trinidad Sánchez. Ahí tienen a Juan Antonio Mateo Ciprián, titular de María Trinidad Sánchez. Atrás, siguiente, aquí, véanlo acá, está Sonia Adriano Rosario José. Ahora es el fiscal titular de la provincia de Independencia. Pueden poner el documento, aquí lo tienen, fiscal titular de la provincia Independencia. Veamos el documento del Ministerio Público, ¿lo tienen ahí? Mírenlo ahí, fiscal titular de Independencia. Aquí hay un consejero, que es Comas, adelante, al lado, Eduardo Andrés Núñez Moreta, este que está acá, Salcedo, provincia Salcedo, su fiscal de Salcedo, tienen ahí en la imagen del Ministerio Público en su documento de ese concurso, que nunca se había hecho antes, ahí tienen. Y detrás, me faltaron dos, me faltaron en el documento de la Procuraduría, que lo busquen por favor, él, ese está, y el otro. Y detrás está Eduardo López, que fue consejero renunciante. Yo lo había mencionado, pero renunció a raíz de la denuncia. O sea, los consejeros finalmente no participaron. Faltaron dos nombres que deben venir junto con el documento de la Procuraduría para que ustedes lo puedan ver, porque es así, bien y viendo. Estos son los fiscales titulares, la mayoría. Me faltan algunos. En la lista de ascenso, en la lista de ascensos, hay algunos nombres que yo no estoy dando aquí porque no están en la foto. Y hay personas que yo nombré, que la cité y que resultaron electas que no están aquí. O sea, que es mucho más. Pero en esa fotografía se resume mucho lo que habíamos dicho. Dijimos, mostramos esta fotografía, incluyendo también la fotografía del grupo que viaja hacia Estados Unidos, que la fotografía que mostramos fue en el aeropuerto, y también del grupo que viaja a China. Ahí se cruzan. Ahí está la base del concurso. Y yo cuando venga de esta pausa, señor director, póngalo con la canción, vamos a dejarle con la foto y la canción, con lo que empezamos, porque está como linda la canción, ¿verdad? Acerte. Ustedes saben que a mí me gustan las canciones. Las canciones dicen todo. No hay nada que pase en la vida que no tenga su canción. Entonces, esto tiene su canción. Vamos a irnos con la canción, vamos a regresar. Le voy a mostrar algunos enlaces de cómo se estructuró este concurso, entre comillas, del Ministerio Público de nuestro país. Sí.